Bienvenidos al programa Escuela de Periodistas. Contamos como invitado con el alcalde de Arroyo Molinos, Carlos Ruiz Pérez, de Ciudadanos. Gracias por su presencia, alcalde. Eh, gracias a vosotros por la invitación. Y como entrevistadores tenemos a tres alumnos de primaria del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casbi. Son Sara Collazos, Nacho Cuellar y Álvaro Casela, que además viven en Arroyo Molinos. Comenzamos con Sara. Cuando tenías nueve años, ¿en qué colegio estudiabas? Pues yo cuando tenía nueve años estaba en, en un colegio público, en, en un pueblo de la provincia de Cuenca, que era Priego, que era cabeza de partido judicial, y entonces eh, de ahí, cuando terminé, eh, pasé a un seminario, a, a la provincia de Valencia. Me fui a estudiar allí el bachiller. ¿Te regañaban mucho los profesores o te portabas bien en clase? Bueno, pues yo era como, como todos los niños, tenía mis momentos, había veces que me portaba bien, veces que me portaba mal y tenía que recibir pues las, las reprimendas que, eh, que todos mis compañeros recibían cuando no prestábamos atención, cuando nos distraíamos en, en clase, cuando hablábamos. ¿Por qué quisiste ser alcalde? pues bueno, mira, mi, mi vocación no era ser alcalde, es una, una circunstancia eh, que en mi vida profesional se ha dado. yo no me hubiera metido con, con mi edad en la política si no hubieran eh, habido una serie de circunstancias como, como muy peculiares. sí pensé que, que era una buena oportunidad para tratar de hacer las cosas de una de, de diferente manera y bueno, conseguí la alcaldía de Arroyo Molina. ¿Estás contento con tu trabajo? Hombre, contento, sí. Satisfecho, muchas veces no. ¿Por qué? Pues porque en los municipios la política municipal resulta muy ingrata muchas veces. Eh, hay que resolver muchos problemas, muchas veces las soluciones no están a tu alcance, eh, no puedes hacer las cosas como quisieras, eh, hay muchas dificultades periféricas que rodean, que, que influyen en la agilidad de, de, de procesos eh, y, de, y de hacer las cosas como, como quieres. ¿Antes de ser alcalde a qué te dedicabas? Pues yo era director de seguridad en una multinacional americana que se dedicaba al tema de cajeros automáticos. Era NCR España, yo he estado 20 años ahí. Yo llevaba la gestión de la seguridad. ¿Esto te lleva muchas horas o te da tiempo a estar con tu familia? Pues me lleva muchas horas y, y, y esa es una de las grandes ingratitudes, pero que entra dentro del compromiso que eh, un político adquiere. Tener en cuenta que no solo son las horas en lo que el ayuntamiento está abierto, por las tardes sigue habiendo cosas y hay que estar, y eso te ocupa mucho tiempo, y fines de semana también. ¿Por qué los alcaldes os dicen excelentísimos? Pues bueno, pues porque... Dependiendo de, de determinados cargos públicos, pues cada uno, pues existe un, un protocolo eh, que establece dentro de los diferentes niveles, pues eh, diferentes eh, posicionamientos. Unas eh, son ilustrísimos, otros excelentísimos. Dependen también del número de habitantes que tiene el municipio. ¿Conoces a la Alcalde de Arroyo Molinos? Sí. Sí, lo conozco. Yo, de hecho, yo estuve eh, con él. Yo en Arroyo Molinos estuve de jefe de protección civil. Eh, no sé si os sonará o me veríais en alguno de los eventos. Pues bueno, los que ya han vestido en naranja y estuve eh, trabajando para él. ¿Me podrías decir tres cosas que hizo bien el ex alcalde y otras tres que no hizo tan bien? Pues cosas que se hicieron bien. Pues eh, primero, pues eh, todo el desarrollo del plan urbanístico de Arroyo Molines es un, un pueblo pues que es, es muy bonito, donde ha evolucionado mucho. Y, y, y en cuanto a cosas que, que se han hecho mal, eh, pues eh, yo creo que nos hemos quedado cortos, sobre todo en el tema de, de infraestructuras, sobre todo en las grandes áreas, que es educación y sanidad. Como ahora será alcalde, las podrá arreglar, ¿verdad? Bueno. Eh, por lo menos hay que intentarlo. Mira, hay cosas que están en tu mano y otras que se escapan. Eh, propiamente dicho de eh, el alcance que tiene la administración local. Ayudamos en todo aquello que son competencias municipales para que esas infraestructuras las tengamos y den cobertura a las necesidades que tiene el, el municipio, a pues la demanda que tenemos de ese quinto colegio eh, público. ¿Por qué? Pues porque tenemos que incorporar para el año próximo 600 alumnos más. y no hay espacio. Eh, para poderlos mantener entonces no depende del ayuntamiento depende de la Comunidad de Madrid entonces nosotros qué gestionamos ponemos a, sus, a su disposición los terrenos pues para que construyan un, un colegio ¿Cuál cree que es la solución para los atascos en la avenida de Europa de camino a la Nacional 5? Pues mira eh, ahí hay un proyecto que es supramunicipal y que eh, nosotros tenemos que contar eh, con el ayuntamiento de Móstoles. Sería el desdoblamiento eh, de la carretera de Arroyomolinos Molinos a Móstoles, ¿vale? con dos carriles de salida, dos de entrada. Y en esa glorieta luego hay otra, otra parte que está la, la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Le estamos haciendo demanda de que haga eh, dos carriles más para que esa incorporación... Sea más fluida. ¿Cree usted que Arroyo Molinos es un pueblo pensado para los niños? Yo creo que eh, eh, cualquier alcalde diría que sí, y es un pueblo pensado para los niños. Hay muchas guarderías. Os he dicho antes que es el de mayor natalidad de la, de la comunidad de Madrid. ¿Qué necesitamos? Infraestructuras. Entendemos que se necesitan eh, lugares de, de ocio y volver un poco pues, también a las cosas tradicionales. Oigo con mis padres que pagan mucho por el IBI más que en otros sitios. Mira. ¿Por qué? Lo puedo pues, arreglar, es eh, que a mis padres. Mira, estamos. <laughs> Buena pregunta y bien planteada. Nosotros hemos retirado, por un lado, la tasa de basuras, que supone 90 euros para cada vecino. Vale, Hemos bajado el IBI, ¿vale? manteniendo la estabilidad presupuestaria un 8%. Y para el año próximo ya tenemos aprobado por el por, por el Tribunal de Cuentas otra bajada de otro 8%. Nuestro objetivo era llegar a un 19% aproximadamente para el 2019 y, y, y ya eso lo, está, lo vamos a conseguir en 2017 prácticamente. Solo hay un centro de salud en Arroyo Monos. ¿Vas a construir otro? Hubo un problema entre la constructora y la, y la administración en la Comunidad de Madrid. Eh, con el viceconsejero, pues una de las propuestas que él me hizo, dijo, alcalde, dame una parcela y en 16 meses hacemos un nuevo ambulatorio. Yo qué es lo que he hecho? Concederles una nueva parcela, pero que se haga ya con un dimensionamiento tal, que tengamos una infraestructura que pase de consultorio a ambulatorio. ¿Qué consejo les darías a los políticos que quieren gobernar nuestro país que lleguen a acuerdos como, como alcanzado en Arroyomolinos? Pues mira, eh, es una buena pregunta porque en Arroyo molinos, hay un tripartito eh, y la gran lección que sacamos es que el ciudadano lo que quería es que las diferentes fuerzas políticas fueran capaces de entenderse. El cuadro de programas es muy fácil porque los problemas del pueblo todos los conocemos, entonces eh, estamos obligados a, a entendernos. ¿Qué tal te llevas con tu presidente, Albert Rivera? Pues muy bien, te podría enseñar, eh, te podría enseñar una foto eh, de él porque eh, nos, nos vimos en el último acto de, que fue el del de, día 2 de mayo, los actos de la Comunidad de Madrid. Estuve hablando con él. Para terminar, me gustaría saber qué piensas de Rajoy, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pues bueno, pues que son líderes políticos que, que cuando están ahí, pues eh, por algo es, que, que, que tienen su propia valía cada uno dentro de sus propios equipos, de sus propios partidos y que son pues personas que tienen unas grandes alturas de miras, un, eh, con, unos con más, con menos experiencia política porque han pasado por por más menos puestos y todo eso, pero yo creo que son grandes líderes cada uno dentro de, de su partido y en los colectivos, pues para los que eh, focalizan el, sobre todo eh, sus votantes, ¿no? Bueno, me parecen muy grandes personas. De cara a las elecciones, un poco al hilo de esta pregunta, ¿se atreve a vaticinar? ¿Cuál será el resultado, alcalde? Primero, va a haber una baja en cuanto a la participación, porque tanta continuidad produce un hastío en, en el propio ciudadano. Yo, en mi opinión particular, creo que las fluctuaciones van a ser de un más o menos 5% arriba o abajo en las diferentes fuerzas políticas. Yo creo que es, eh, más o menos eh, los programas tienen poca variación, los eslogan, aunque eh, se cambien, tendrán poca variación y al final creo que el ciudadano va a ser persistente en exigir a las diferentes fuerzas políticas que están obligadas a entenderse. Yo creo que la mayoría absoluta no se va a dar. Con, con esta última pregunta finalizamos este programa. Agradecemos a al la calle su presencia entre nosotros y también a los tres alumnos del colegio Casby por, por, su, por sus preguntas y a todos nuestros espectadores les emplazamos al próximo Escuela de Periodistas. Gracias a todos.